la religión, la educación y las tradiciones. ¿Cómo no va a ser grande Villa de Álvarez si estos pilares fueron el cimiento de su historia? Herencia, porque Villa de Álvarez no le pertenece a nadie en particular, es de todos. Todos los que luchamos cotidianamente y trabajamos por acrecentar sus valores. Legado que generación tras generación recibimos de nosotros y transmitiremos en su momento a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones del futuro. Por ello, nuestra gran responsabilidad de consolidar día con día el máximo sentimiento y orgullo de ser villalvarense. En nuestro escudo heráldico se resaltan las tres grandes virtudes que delinean nuestro perfil: la hospitalidad, la tradición y el trabajo. La hospitalidad de los villalvarenses ha trascendido fronteras estatales, nacionales e internacionales. Quienes nos visitan se sienten como en su casa, ya que son recibidos con atención, respeto y afecto. La tradición, libro en que se escriben con letras de oro las costumbres, referencias, creencias y puntos de vista de un pueblo y de una sociedad. Líneas que dibujan con firmeza el devenir de todos los habitantes que tuvieron la fortuna de vivir aquí, desde sus fundadores hasta lo que hoy nos toca la suerte de ser parte de su historia. El trabajo, sustento y motor del progreso y desarrollo que siempre nos ha caracterizado, cualidad sustantiva de los villalvarenses en la que se basa toda la actividad económica en nuestro municipio, distintivo que nos identifica y nos distingue. Decirles que Villa de Álvarez no es ya un pueblo, desde hace mucho tiempo se ha convertido en un polo de desarrollo donde concurren por su situación estratégica los rubros empresariales, comerciales y la construcción de vivienda, lo que obliga en forma paralela a las autoridades a implementar proyectos de infraestructura urbana, servicios públicos, vialidades, transporte, seguridad, educación y salud. De esto surge la exigencia ciudadana y de la sociedad en su conjunto de tener como conductores de la administración pública del municipio a ciudadanas o ciudadanos con probada capacidad en lo administrativo, lo académico, con experiencia en legislar, que garanticen el despegue en todos los temas municipales y que nos otorguen la certeza que su único objetivo es el bienestar de los villalvarenses y continuar construyendo el desarrollo de nuestro Villa de Álvarez. En el profundo tema de las tradiciones, los villalvarenses somos de convicción férrea. No damos concesiones a que las dañen. No damos ni un paso atrás para defenderlas. Por el contrario, quien atente contra nuestras tradiciones o intente distorsionarlas o transformarlas a su interés personal, se enfrentará a un sentimiento unido e invencible para conservarlas intactas. Los villalvarenses ya no queremos más inventos oscuros, ni ocurrencias o caprichos de autoridades que han detenido o postergado el progreso de nuestro municipio y que además vengan y pisoteen nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Deseamos autoridades comprometidas, cercanas a la gente, que sientan pasión, identificación y amor por Villa de Álvarez. Nuestro municipio necesita autoridades que atiendan las exigencias ciudadanas y que den plena satisfacción a nuestras demandas. En ese contexto, decirles que somos una agrupación compuesta por 21 villalvarenses, todos con formación académica y sólidos principios éticos y morales que abrevamos de los grandes maestros, cuyo objetivo prioritario y ejes sustantivos son la defensa y preservación de nuestras tradiciones, el impulso y fomento a programas y proyectos sociales que eleven nuestro nivel de vida, así como la observación puntual de los derechos humanos, pero sobre todo la de luchar cotidianamente para que lleguen a Villa de Álvarez obras y acciones que sigan colocando a nuestro municipio en un lugar privilegiado de nuestro estado. Esto es a lo que aspiramos quienes integramos la agrupación Amigos de a Caballo de Villa de Álvarez. Por todo esto, y en relación con nuestros objetivos grupales y el interés superior de nuestro municipio, hemos sido vigilantes y estrictos observadores de este proceso electoral, el cual con sus resultados definirá el futuro de Villa de Álvarez. Por ello, en congruencia con nuestras metas y propósitos que como agrupación y que como ciudadanos villalvarenses tenemos, y una vez estudiadas y analizadas y puestas a consideración las propuestas y programas de trabajo
que han presentado los diferentes candidatos a ostentar la responsabilidad de administrar y guiar el destino de nuestro municipio, por aclamación de todos quienes integramos la agrupación Amigos de a Caballo de Villa de Álvarez, hemos formado una red junto con nuestras familias, amigos y vecinos para sumarnos, apoyar y respaldar en todos los ámbitos el proyecto de nuestro amigo Héctor Magaña Lara. Un verdadero villalvarense que aglutina experiencia legislativa, administrativa y académica, que nos da certeza de que con él, Villa de Álvarez estará en buenas manos. Su perfil como ser humano y ciudadano villalvarense, adicionado a su juventud, carácter indomable y su visión a largo alcance, nos da la confianza para depositar sin limitaciones la esperanza de toda la sociedad en su proyecto político y administrativo. Así que unidos por un solo objetivo, Villa de Álvarez, vamos juntos con Héctor Magaña Lara por el triunfo que garantice nuestro futuro, el futuro de nuestro querido municipio y de los adultos, jóvenes, mujeres, amigos con discapacidad, estudiantes, deportistas, artistas, agroproductores y empresarios villalvarenses. Decirles que la planilla de síndico y regidores, conformada también por auténticos villalvarenses, nos da la seguridad de que nuestros proyectos, ilusiones y esperanzas se cumplirán. Gracias, y también hacemos extensivo nuestro apoyo a Mayren Polanco, José María Cruz, Irma Gaitán, Rafael Rubalcaba, Alejandra Vargas, Camilo Morales, García Morales y Verónica Méndez. Esta es la voz de los amigos de a caballo de Villa de Álvarez. Esperamos y estamos seguros, amigo Héctor Magaña, gracias, César, que ustedes serán la voz en los próximos 3 años de todos los habitantes de Villa de Álvarez. Con Héctor Magaña Lara en Villa de Álvarez, unidos por el cambio. Gracias, César. Muy bien. Somos 21 miembros activos, pero cuando hacemos eventos y eso, hay gente que se suma y son los que ahorita estamos sumando para generar esa red. Son más de 250 personas. Llevamos las propuestas y compartimos el proyecto de nuestro amigo Héctor, que es el que nos da la confianza para ver el verdadero cambio en Villa de Álvarez. Gracias, César. Bueno, pues, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta para César? Siempre ha sido, Carlita, o sea, esto ya no puede seguir así. Cada que llega, quien sea, no nos da el respeto que nos merecemos en cuestión de nuestras tradiciones. En el proyecto de Héctor, vemos ese espacio para ser mejores. Pero más que nada, el respeto que él le tiene a su identidad como villalvarense, que es lo que nos da la confianza y la certeza de que ahora sí se va a respetar algo que ya está establecido y que viene siendo por más de 100 años. O sea, no puede llegar alguien y decir, yo lo voy a hacer así porque así me gusta. Entonces, con Héctor encontramos esa apertura, nos dio la confianza, platicó y ahí por eso es que nos sumamos con él. ¿Listo? Bueno. Bueno, pues muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Agradezco una vez más su puntual asistencia a esta rueda de prensa en la que, en voz de nuestro amigo César Gaitán, quien preside la Asociación Amigos de a Caballo, acaban de hacer pues un posicionamiento en el cual se suman al proyecto que estamos encabezando, Unidos por el Cambio. Y yo quisiera aprovechar para reconocer en esta asociación hombres y mujeres, porque también mujeres la integran,
de que son personas que son parte de una tradición que nos caracteriza a los villalbarenses, que sus padres y los padres de sus padres han venido forjando y han venido fortaleciendo la tradición en nuestro municipio. Y la verdad, el día de hoy me da mucho gusto que se sumen a este proyecto, porque, pues bueno, no solamente es la asociación, sino que también se suman grandes familias, como en el caso de Don Rigo, que bueno, él es parte, él es ícono de nuestras tradiciones, el famoso Porrillas, y que hace algunos días se encontraba él muy desmotivado por la falta, pues, de interés de la actual administración de poder, pues, fortalecer nuestras tradiciones y particularmente apoyar para que estos eventos, pues, puedan ser los más grandes en toda la región y, por supuesto, aquí en Colima, que ya de por sí son los eventos más importantes. Decirle a Don Rigo que, bueno, nos da mucho gusto que el día de hoy esté con nosotros. Decirle que en nuestro proyecto, por supuesto, es un proyecto que queremos recuperar la historia, ir al origen, fortalecer, empoderar nuestras tradiciones y, por supuesto, hacer de nuestra tradición un evento en el que todos los villalbarenses y, por supuesto, el pueblo de Colima y gente fuera del estado de Colima pueda venir, pueda, pues, participar y pueda también, por supuesto, divertirse en los mejores eventos de la región. Me da mucho gusto que también esté nuestro amigo Julio Solorio, allá está don Octavio Gaitán, ahí está nuestro amigo Tito Ahumada, don Daniel Guerrero, por supuesto, también villalbarenses que, pues, han sido parte de esta gran historia y son los hombres y mujeres los que forjan la tradición de la historia de nuestro municipio. Y es por eso, pues, que a mí me da mucho gusto que esta asociación se sume a nuestro proyecto, porque no solamente son 21 miembros que son quienes lo integran, sino, por supuesto, lo dice César, son más de 200 personas que estarán trabajando en una red y que, bueno, el compromiso que están haciendo con un servidor es de sumarse mínimo con 1,000 votos entre sus familias, entre sus amigos, entre sus conocidos y toda la gente, bueno, que está cercana a esta asociación y a quienes les reconozco. La verdad que cuando nos reunimos plantearon proyectos muy interesantes, proyectos innovadores, proyectos que sobre todo no van en contra de nuestra tradición, que al contrario fortalecen lo que nos caracteriza como villalbarenses, nuestras fiestas charrotaurinas, y eso de entrada es una gran fortaleza, porque un gobernante, un presidente, tiene que escuchar las voces de las agrupaciones, tiene que escuchar a la gente, y por supuesto es algo que nos ha caracterizado el poder, pues, ir generando las condiciones para construir las alianzas con las diferentes asociaciones en nuestro municipio, y la verdad, los proyectos que hemos recibido por parte de la asociación son proyectos viables, son proyectos serios, que reitero, buscan el fortalecer nuestras tradiciones, y seguro estoy que con el apoyo de ellos tendremos, pues, en los próximos años eventos de calidad, eventos que realmente vayamos al origen de lo que son nuestras tradiciones, por supuesto respetarlas, empoderarlas, y como bien lo dijo César, con pasión y con amor, pero sobre todo con determinación, vamos a sacar adelante a nuestro municipio. Si no hubiera alguna pregunta, compañeras y compañeros, les agradezco a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañen en este importante evento, un evento que nos motiva y nos fortalece en este proceso electoral, y ya a 13 días de que se acabe ya la campaña y a 17 días, del proceso electoral, pues bueno, quiere decir que el día de hoy, pues bueno, más villalbarenses se sumen a nuestro proyecto, porque están viendo un proyecto serio, responsable, que cubre, por supuesto, las expectativas de las diferentes agrupaciones, y pues hoy es un mensaje importante para la sociedad, y también invitar a las demás agrupaciones que, por supuesto, están en nuestro municipio, que se acerquen o que podamos hacer contacto para poder, pues, llegar a hacer algunos acuerdos, dialogar, por supuesto, para mejorar las condiciones de nuestro pueblo, y que todo lo que sea para sumar, fortalecer y mejorar las condiciones de nuestro municipio y generar el progreso de nuestro pueblo y el bienestar en la calidad de vida de los villalbarenses, bienvenidos a este proyecto que encabeza su servidor Héctor Magaña. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, mira, la verdad es muy lamentable que el único municipio que no haya aprobado, que no haya atendido, que haya hecho caso omiso de lo que es el proceso siguiente después
de lo que es la aprobación en el Congreso del Estado, del proceso legislativo, que no haya votado, que no haya tomado en cuenta, que no haya tenido interés de sumarse a este gran reclamo, no solamente de los villalbarenses, sino de todo el Estado, de la eliminación del fuero, que ha sido pues prácticamente una situación de vergüenza nacional, el tema del fuero constitucional, del cual hasta el día de hoy gozábamos pues prácticamente todos los representantes populares. Pues la verdad deja mucho que desear esta administración en un acto de irresponsabilidad, porque pues fueron 9 municipios los que sí participaron, los que sí atendieron, los que sí sesionaron, los que convocaron a su cabildo, los que aprobaron, ¿sí?, este proceso legislativo, porque hace más o menos un mes y medio presentó tu servidor como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales el dictamen por el cual se elimina el fuero en el estado de Colima. Hicimos lo propio nosotros al interior de la comisión, preparamos el dictamen, lo aprobamos al interior de la comisión, lo presentamos ante el Pleno del Congreso del Estado, fue aprobado por unanimidad de los 25 diputados que integramos esta legislatura, y pues bueno, ahí terminó la primera parte, la segunda parte del proceso. Como es una reforma constitucional, también los ayuntamientos le tienen que entrar a ese tema, y se ocupa el 50% más uno de los municipios para que, bueno, tenga validez oficial. Y el día de ayer nos dimos cuenta, muy lamentablemente, que el único municipio que no le entró fue Villa de Álvarez. La verdad, muy lamentable, no se merece esto Villa de Álvarez, no nos merecemos esto los villalbarenses, y creo pues que ya los villalbarenses tendrán que tomar sus determinaciones y sus decisiones, y tendrán que analizar el por qué seguramente no le entró la actual presidenta municipal en este tema, que de verdad era un tema que, bueno, era muy solicitado por todos los villalbarenses y, por supuesto, los colimenses en general. Ya hoy por hoy, pues bueno, decirles que ayer ya se hizo la declaración oficial, en el cual a partir de que se publica en el periódico oficial del Estado de Colima, ya los nuevos representantes populares, incluyendo, por supuesto, el gobernador, los secretarios, los diferentes pues áreas y liderazgos en el municipio, la clase política, pues bueno, ya no va a contar con el fuero que anteriormente los protegía y que muchos políticos a veces buscaban, ¿sí?, en la sombra del fuero, poder entrar a los diferentes cargos de elección popular para blindarse de acciones de corrupción y de malos manejos y, por supuesto, algunas acciones que van en contra del buen funcionamiento de lo que son las instituciones públicas. En este caso, ahora, de aquí en adelante, aquel funcionario público que haga alguna acción que vaya en contra de la administración pública, aquel funcionario que se preste para poder pues hacer acciones irregulares o cuestiones de corrupción, también podrá ser juzgado sin algún limitante que anteriormente era el fuero. Entonces, pues ya esto es un paso muy importante en el estado de Colima. No tengo bien el dato si ya somos el quinto o el sexto estado de la República que ya le entramos a este tema, pero por lo pronto, bueno, yo quisiera reconocer a los 25 diputados que sí aprobaron este dictamen y, por supuesto, a los 9 municipios, excluyendo, por supuesto, a Villa de Álvarez, que sí le entraron al tema con responsabilidad y que, bueno, están atentos al reclamo de su pueblo. Mi reconocimiento para todos ellos y enhorabuena para todos los colimenses y en particular para el pueblo de Villa de Álvarez. Oye, y en torno a siguen los videos, ¿no?, en contra, ¿crees que se va a desenravecer esta situación ya casi al final de la campaña? Bueno, mira, yo lo adelantaba hace, pues empezamos la campaña el 29 de abril y en la segunda semana que arrancó la campaña, pues empezaron a pegarnos, sacar videos, señalamientos, tratar de confundir a la sociedad. Y yo lo he venido comentando, pues, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, no tenemos nada que ocultar, no se nos ha señalado al día de hoy ningún acto de corrupción, ni se nos va a señalar, no se nos ha señalado ninguna situación de que hemos dejado de hacer la parte que nos toca. Al día de hoy soy el diputado que más iniciativas ha presentado en esta legislatura, hemos presentado 42 iniciativas, hemos ayudado al pueblo de Villa de Álvarez como ningún otro diputado lo ha hecho, abriendo oficinas de gestión, implementando programas sociales, recorriendo todo nuestro municipio, y al día de hoy no se nos hace ningún señalamiento de eso.
Yo lo adelantaba y lo reitero el día de hoy, por supuesto, a 13 días de que termina la campaña electoral, por supuesto, los adversarios en un acto desesperado, en una acción por tratar de confundir a las y los villalbarenses, seguirán prácticamente este tipo de videos, este tipo de acusaciones, este tipo de señalamientos, que repito, nada tengo de qué avergonzarme, nada tengo de qué arrepentirme, al contrario, siempre que hemos estado en posiciones de representación, ya sea en lo estudiantil o ahora como diputado local, siempre nos hemos dedicado a trabajar. Yo lo he dicho, nunca le pegan al de abajo, le pegan solamente al de arriba. Y voy a decir, pues un dicho que aquí los villalbarenses conocemos muy bien, y ojalá no lo tomen a mal, pero nada, nada absolutamente le hace el toro a Magaña, ¿va? En ese sentido, decirles que al contrario, estos videos, estos señalamientos, estas ocurrencias, este tipo corriente de hacer la política, pues prácticamente no ha hecho otra cosa más que pues evidentemente sensibilizar a los villalbarenses, ver cuáles son los proyectos serios, ver cuáles son los proyectos pues realmente rentables, aquellos proyectos que buscan el beneficio para la población, que buscan por supuesto el progreso para Villa de Álvarez, y yo reitero ante todos ustedes que mi proyecto seguirá siendo el mismo desde el primer día que arrancamos la campaña. Seguiremos nosotros proponiendo, seguiremos nosotros escuchando a la gente, seguiremos nosotros reuniéndonos con asociaciones, seguiremos nosotros recorriendo las colonias, seguiremos haciendo por supuesto compromisos, porque eso es lo que quiere la gente. La gente está harta de ese tipo de campañas, la gente está harta de ese tipo de políticos, y hoy nosotros representamos una posibilidad diferente de hacer política y una opción distinta de gobernar. Eso es lo que yo les puedo decir, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, por supuesto a toda la sociedad que nos está observando a través de estos medios de comunicación tan importantes para este proceso político y por supuesto para que la gente esté informada, pues pedirles que reflexionen, que estén atentos y que esto no es otra cosa más que desesperación, porque sus proyectos van en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. En este caso seguiremos nosotros trabajando para mantener pues el primer lugar o mantener pues la preferencia electoral en nuestro municipio, siempre respetuosos de los adversarios, pero sobre todo siempre con el compromiso con los villalbarenses. Gracias, compañeras y compañeros.